Durante 29 años en la comunicación he sido muy transparente y muy directo. Le llamo al pan pan y al vino vino. Me ha traído muchas contradicciones, muchos enfrentamientos, pero yo soy así. Esa es mi naturaleza como ser humano. Al parecer, me ha dado buenos resultados porque tengo 29 años viviendo de este negocio y soy sin lugar a dudas el animador más internacional que ha nacido en la República Dominicana. Por encima de los fenecidos ya aquí Núñez Berrisco y Don Freddy Berasgoico, porque he sido el único que ha trabajado en Univisión y la cadena Telemundo. Bien. Esta semana, el sábado específicamente, Frederick Martínez El Pachá que es el vocero de Gonzalo Castillo, y lo están llevando pueblo por pueblo, a animar, junto con algunas personas vinculadas al narcotráfico internacional que están cerca del Pachá, emitió unas declaraciones que a todo dar apuntan hacia mí. Yo le voy a hablar al comunicador, no al político, porque político no es trepador. Mira, Pachá, más te vale no tocar esa tecla. Porque si me cruzo en tu camino, porque se te fue la lengua, te voy a dar hasta con los clavos de gallito. Y voy a comenzar allá atrás. Y si te agarro y te destripo. No va a querer pararte ante un micrófono. Porque vamos incluso a hablar de por qué mataron a jean Luis Jorge. Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Entonces, sigue buscándote tus 2 millones de pesos tranquilo. Ya me engañaste a mí con dos mil dólares de un proceso que no pagaste. Y me quedé tranquilo. Pero ahora, en este pleito que se está llevando, se está jugando el destino la moral y los principios de un pueblo amemao que lo hemos perdido y lo hemos perdido tanto que hace una hora hace una hora Pachá Transparencia Internacional acaba de enviarnos desde Berlín, Alemania, un informe que da cuenta que la República Dominicana es el segundo país más corrupto en América Latina. Y nos dan el informe de por qué es el país segundo más corrupto. Y entre esos corruptos está tú y tu grupo. Y parte de la gente de color visión. Sigue con Gonzalito el gato. Sigue ahí. Pero no toque, no me busque la lengua porque tú me conoces. Y te voy a dar, pero duro. Ya tuviste lo que le pasó al primer grupo. Pero a ti te voy a dar con todo lo que tengo y con todo lo que sé. Te lo dejo de tarea, Pachá. Recuérdate que quien bate mucho la pupú, termina embarrándose y te está pasando de la raya, buscando pesos. Así que, sigue.